No debió hacer lo que hizo. Lo traigo por el río para que sufra, para que me pague así la rabia que le tengo. Me duele. Me duele mucho. Aguante. Aguante como un macho y asuma las consecuencias de su locura. No eran locuras. ¿Acaso no sabe usted lo que es tener mujer y dos hijos y no tiene siquiera un pedazo de tierra? Ese señor a que usted le robó las tierras no es que sea buena persona, pero las leyes se respetan. Por algo fueron hechas, carajo. Ah, claro. Por eso va a desembarcar conmigo por el mercado, ¿verdad? Y le da gracias a Dios que me hayan macheteado un sábado, ¿verdad? Y si me hubieran macheteado jueves, habría esperado hasta el sábado para traerme, ¿verdad? De pronto, quién sabe, quizás sí. Pues anda, y vaya dándole las gracias a Dios de que ese hijo de puta haya macheteado a tu hijo en un día de mercado. No se vaya dándoselas a usted. Yo no podía darle la tierra que me pedía. 10 hectáreas que tengo deben ser repartidas entre 8 hijos y 3 yernos, que también son hijos. Su madre no lo parió usted solito, mi hijo. Invadir tierra ajena no es una buena acción. Por eso ese infeliz estaba en su deber cuando procedió. Pero no crea. Si lo traigo usted por agua para que sufra, lo hago también para perjudicarlo a él. Eso se llama matar 2 pájaros de un solo tiro. A él, que es un pájaro de este gobierno pícaro. Y a usted, se me ha vuelto un pajarito rebelde, carajo. Ya vamos a llegar. Si usted no se imagina cómo ha maltratado a su padre con lo que ha hecho. Mire las aguas revueltas y verá el retrato de mi alma en este día. Algo está pasando. Me he ido.
lo macheteó un policía. Está mal. ¡Bueno, fuera! ¡Fuera! ¡Que se meta perros para ladrar! ¡Señor! ¡Señor! ¿A dónde va? ¡El hospital queda para allá! ¡Señor! La noche no la conocemos. La noche no la conocemos. La noche no la conocemos. ¡Abran! ¡Abran esta puerta, hombre! ¡Abran esta puerta! ¡Abran, carajo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué déjeme, lo que pasa? Déjeme pasar. ¡No puedo pasar! ¡Déjeme pasar! ¿Dónde están los dueños de esto? ¡No joda! ¡He dicho que dónde están! ¡Mierda! Oye, ¿qué le pasó a ese pelado? Bueno, ¿y dónde está el que escribe las noticias? Soy yo, estoy llamando al radio periódico. Entonces escriba lo que le voy a dictar. Porque en su radio periódico uno manda a decir las cosas y no las pasan. Y cuando las pasan al revés. Che, pero cálmate, cogerá suave. Este que traigo aquí colgado es mi hijo. Se lo macheteó un policía en el tormento. Yo reconozco que mi hijo cometió una mala acción, pero no ha debido machetearme. A eso está la cárcel. Escríbalo así en su radio periódico y no me le cambie una sola palabra. ¿Quiere más? Atención, Lorica. Atención. No cesan los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos por la posesión de tierras. Un campesino rebelde intentó invadir unos terrenos del tormento, pero un policía, haciendo respetar la ley, le ha propinado un merecido machetazo en su miembro inferior izquierdo. El padre del joven ha jurado tomar venganza al verse respaldado por una multitud enfurecida. Alertamos a la población civil para que tomen las medidas necesarias. Teniente, espere. ¿Qué va a hacer? A Gurri que darle palo porque es muy animal. ¡Oído al personal! ¡Que nadie dispare sin que yo dé la orden! ¿Entendido? ¡Como rey, teniente! Allí vamos a salir de todo esto, mijo. ¡Ay,
¡Alto! Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Que a mi hijo me lo macheteó un policía en el tormento. ¡Bájale el tono a la voz, campesino! ¡Que le estás hablando al alcalde! Mire, teniente, no se necesita nacer noble sino saber serlo. Pero... ¿Y por qué lo hirió? ¡Eso no le importa a usted! Bástele con saber que sus agentes machetean a los ciudadanos. Eso según la ley no se hace. Por eso le traje a mi muchacho, para que viera que no era mentira, señor alcalde. Espere. Ahora viene el otro lío. Que lo atiendan a uno en el hospital de ustedes. Porque si no se lleva la recomendación de un político, sientan al enfermo en una banca hasta que se muere. ¡Qué bello país! ¡Este país de ustedes! ¡Ay, alcalde! Usted que está recién llegado a este pueblo, vaya acostumbrándose a las locuras de esta gente. Oiga, ¿y siempre es así? No le pare bola, cosas que pasan. Pero este viejo está más loco que todo. Entonces, alcalde. No me joda, yo no voy a jugar más. Alcalde, la lástima trae desgracia.